Seguimos en la edición de miércoles de la Hora Rojiblanca y nos unimos también a la programación del canal de Conexión Sporting en YouTube. Ya vemos las caras de nuestros invitados de hoy, algunas conocidas, como la de Óscar Carcedo. Hola, Óscar, muy buenas. Hola, ¿qué tal, Juan? Muy buenas. Véate abrigado, ¿qué pasa? ¿Mucho frío en Gijón hoy sí. o qué? Nada, bueno, yo qué sé, que ya según me dé, ¿sabes? Que me dormí un poco en la siestina y desperté destemplado. Quedaste destemplado. No sé si en Y en cuestión de eso, sí. Luego decimos que tenemos alteraciones de sueño, pero claro, esto de comer en casa y quedarse así un poco en el sofá y es lo que tienes. Entra la modorra, el teletrabajo, al final, bueno, voy a echarme un poquitín y quedas ahí, sí, sí. Haz falta la mantina. Y luego, si duermes a una hora, pues luego cuesta más dormir a otra. Correcto. Eso ya no hay más tutía. También por tu frío veo a Manrique Saras. ¿Qué pasa, Manri? ¿No hay calefacción en tu casa o qué? Hay calefacción, pero está apagada, amigo. Hay que ahorrar. Correcto, hay que ahorrar, hay que ahorrar. Estamos con la mantina en los pies. Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo lo llevas? ¿Cómo va la cosa? Bueno, oye, pues poco a poco, pues parece que la cosa está más cerca, entonces, bueno, está uno más animado, ¿no? Pero bueno, como todos, pensando todo el tiempo dando vueltas a la cabeza de la situación, etcétera, etcétera. Claro. Ahora hablaremos de las fechas de este desconfinamiento o de esa escala, no sé cómo lo llamaron ahora, y que también afecta a la hostelería y, por supuesto, al fútbol. En Madrid está, en el epicentro donde peor se está pasando a nivel nacional y casi a nivel mundial, Miguel Menéndez, de la Peña Exilio Rojiblanco. ¿Qué pasa, Miguel? Muy buenas. Buenas, de nuevo. Un placer estar aquí otra vez y, bueno, aguantando, como se dice. Oye, como dice el compañero de la COPE Alcalá, haznos la fotografía de qué ves por la ventana. ¿Cómo está Madrid ahora mismo? Bueno, por la ventana, pues, por fortuna, desde el domingo, como sabéis, vemos a los niños ya, algunos con más responsabilidad de los padres que otros, y bueno, parece ser que las cifras en Madrid, al igual que en España, pues siguen remitiendo poco a poco, quizás aquí, como ha sido junto con, por ejemplo, Lombardía en Italia, zonas donde peor ha pegado, pues esperando cifras, bueno, más bien fechas oficiales de la desescalada y bueno, con el convencimiento, con el quizás pesar de que los asturianos probablemente se libren antes de vayan pasando las fases primero que nosotros. Oye, pesar no, no seas cabrón, tendrás familia, estamos ahí, bueno, yo no, pero aquí tenemos a todos en Asturias. Bueno, pesar por mí, no por el resto. Exacto, que en Madrid es otra cosa. Tengo muchas ganas de que Madrid reabra la abadía y que en julio, que hasta julio dicen que no se va a poder uno mover por provincias, pues, pero bueno, que eso, que lo abra cuanto antes y todos los autónomos, trabajadores, pues puedan volver a la normalidad. Disfrutará la abadía. Perdona, Miguel, tú ya dices provincias como los de Madrid, como los auténticos de Madrid. Ya nos llama provincianos. Ya empiezas a tener ese deje madrileño que no me gusta nada, ¿eh? No sé yo. Yo no cambio, el empadronamiento no cambia. Ah, y esto es de la capital, ya se crecen para todo. Vamos hasta el occidente de Asturias, seguimos en nuestra provincia, en este caso vamos hasta Vegadeo, ahí está Hugo Camblor, de la Peña Sportingista de Vegadeo, que debuta con nosotros aquí en YouTube y en la radio. ¿Qué tal, Hugo? Muy buenas. Hola, buenas tardes. Muy bien, aquí estamos, confinados como todo el mundo, ¿no? ¿Cómo está la cosa a orillas de Leo, entre Asturias y Galicia? Hombre, la verdad que a orillas de Leo no lo sé muy bien, porque a mí pilló esto en casa de mi madre y estoy en Sama. Pero bueno, hablo prácticamente todos los días con gente de allí y bien, un poco, la verdad que la gente bastante bien. La verdad que por ahí, que por la zona, que no afectó mucho, sobre todo si nos tiramos un poco más hacia el interior, hacia los Oscos, Taramundi, por ahí no hay casos. Y bueno, esperando a ver que vuelva un poco la normalidad, o nueva normalidad, o yo no creo mucho que si se vuelva a la normalidad que no pueda ser nueva, ¿no? Pero bueno, en esas estamos. Y bueno, yo estos términos esperando de nueva normalidad, de ese estancamiento, de ese no sé qué, es como aquello de los brotes verdes, como esos términos, o el despido en diferido de hospedar. Estos términos que es por no decir las cosas claras como son, a mí la verdad que no me gusta nada, pero bueno, quizás sea por no desanimar a la gente y por etiquetarlo de alguna manera. Nos dice Hugo que por los Oscos y por ahí hay menos casos. Óscar, hablábamos antes fuera de antena que hay concejos de Asturias que todavía siguen sin casos, ¿no? Y ojalá aguanten, que eso demuestra un poco que los pueblos, esa España vaciada, que en Asturias tenemos tantos, pues tiene cosas buenas también, ¿no? Como esto, que al no haber gente de fuera, pues más o menos los cuatro del pueblo se mantienen bien, ¿no? No, por supuesto, y date cuenta que esto no cambia muchas formas de vivir, ¿no? Lo decíamos hace unas cuantas semanas, que la gente en los pueblos no solo está mucho menos arremolinada, sino que además en una situación de estas en las que, bueno, no puedes salir de casa y demás, pues en una casa de campo, lógicamente, lo llevas mucho mejor, ¿no? Te da un poquitín el aire y tal. Vete tú a saber si esto también cambia tendencias, ¿no? Asturias no es una comunidad en la que hay grandes distancias, en las que en una hora, hora y poco de viaje
pues prácticamente llegas al centro de la región desde cualquier punto. Entonces, no sé yo si con esto pues los pueblos van a volver a llenarse, y hay gente bueno, a partir de ahora, pues gente joven que a lo mejor interprete que una inversión para vivir en un piso o en una gran ciudad, que a lo mejor no merece tanto la pena, ¿sabes? Y que hay muchos sitios de Asturias donde se puede vivir, bueno, pues a lo mejor más con esas holguras en cuanto al distanciamiento social, en cuanto a no estar todos tan... O sea, a lo mejor pierde atractivo eso de irnos todos a Gijón o a Oviedo o además, ¿no? No lo sé, veremos. Yo creo que esta situación va a hacer que cambien muchas cosas en las rutinas de la gente, ¿no? Y en las inercias. Y vete tú a saber si esa es una de ellas. La verdad que se empieza a echar de menos cosas que nunca valorábamos. Me pasaba a mí con mi mujer el otro día, hablando de un ejemplo, cuando vinimos a vivir a México, escogiendo apartamentos, donde vivir, donde no, había uno con terracita, balconcito, otro sin ella, y yo me empeñé en que prefería el que no tenía balconcito porque me parece que tiene una nevera más grande o no sé qué tontería, y digo, joder, me lo está echando en cara, ¿te acuerdas del balcón, el juego que nos hubiera dado ahora, la terracina? Y yo, joder, pues mira, jamás en mi vida valoré yo una terraza. Siempre vivía en casa con jardín, con mis padres, pero lo daba como por hecho, y un piso era un piso, para mí no tenía que tener nada para afuera. Y no sabes cómo me arrepiento de aquella decisión por la pijada, no sé si el microondas que molaba más, una cosa de estas absurda, uh-huh. Y estamos sin terraza por culpa de eso. O sea, que se empieza a valorar lo que antes no valorábamos claro. Nada. Verás los áticos, verás las casas unifamiliares, o sea, cosas que se van a revalorizar. A partir de ahora, pues es que ya te digo, la vida... Hombre, esperemos que esto... sea una cuestión puntual y no estemos así cada dos por tres, pero es que por lo menos hasta que aparezca vacuna hay un riesgo de quién nos dice que en otoño no estamos con repunta, aunque no sea tan duradero y tan largo, ¿no? Entonces, lógicamente, quien pueda tener un poco de pra o esparcer un poco lo va a llevar mucho mejor, que duda cabe. Hablaban de que para septiembre, leí por ahí que la Universidad de Oxford o no sé quién hablaba que para septiembre calculaba que hubiera una vacuna. Sería el remedio absoluto porque luego el coronavirus seguiría siendo una enfermedad común, como la gripe, como un sarampión, pero con una vacuna, pues, solucionado, ya no sería mortal. A ver si llega, ¿no? Sobre todo para los de Madrid, Miguel. Bueno, sí, a ver. La clave es, como dice Óscar, pues una vacuna o una cura, que dicen que será lo primero que se encuentre, un medicamento, un principio activo que sea lo que termine con la enfermedad y sea mucho más rápido, pues oye, administrando algo más directamente que puedas evitar largas estancias hospitalarias, como se viralizaba hoy por Twitter el caso de una persona que lleva por el quinto PCR positivo después de 46 días y su médico publicaba en Twitter, oye, dadle ánimos que este paciente me está diciendo que ya no tiene ánimos para luchar. Entonces, bueno, tendremos que estar un poco a la espera del I+D, de la innovación científica y de lo que llegue. Claro, ¿cómo va a haber test para todo el mundo si este lleva 5, la ministra de Igualdad lleva otros 6 o 7? Claro, claro, normal que estemos todos sin... Chicos, ¿y hay un delantero de la Juventus? Dybala. No recuerdo ahora. Dybala, perdón. Dybala, que también lleva pues un montón de tiempo, lleva también 4 o 5 test, ¿no? Dando continuamente positivo, ¿no? Desde marzo, desde 14 de marzo o así. Sí, el argentino. También, ¿no? Que sonó para el Barça y para el Madrid y para el Atlético de Madrid. Muy buen jugador. Sí, la verdad que eso a veces te pilla y no sale, y no sale, y no sale, y debe ser, la verdad, que duro, difícil psicológicamente, porque ves que no acabas de curar y eso tiene que ir minando mucho. Bueno, hablamos de fechas, ¿qué os parece? Que con esto de ir poco a poco desestacionalizando la situación, hay 4 fases en el mundo del fútbol, van a ir entrenando individualmente, ahora primeros de mayo, el día 11 ya en grupos pequeños, el 25 de mayo entrenando al completo todos los equipos, y hablan de que si no va para atrás la mejora, el 8 de junio puede iniciarse ya incluso la liga, la competición. No sé si os parece precipitado, si lo veis correcto, si lo veis bien. Hugo, ¿cómo lo ves tú todo esto de la vuelta del fútbol y de, en teoría, la competición? Pues yo creo que de momento nadie sabe nada, ¿no? Aquí lo único que parece que prima, como siempre, más o menos, ¿no? Está Tebas en la liga, que hay que arrancar sí o sí. O sea, están hablando, por supuesto, que va a tener que ser a puerta cerrada. Como siempre, los aficionados no vamos a pintar nada, ¿no? Pero bueno, yo creo que ofrece todavía muchas, pero muchas complicaciones, ¿no? Claro, no, como están hablando, como comentábamos un poco antes, que si va a ser por provincia la desconfinación esta, el desconfinamiento, como quieran llamarlo, ¿no? Entonces, claro, a lo mejor, si para una ciudad, a lo mejor, pueden, a lo mejor, acceder ya a jugar los partidos o a hacer una vida relativamente normal, y en otros no, ¿no? Yo esto no creo que
de momento que no se sepa nada, ¿no? Y que también, claro, están dando plazos así un poco hablando, pues, por hablar prácticamente, ¿no? Quizás a lo mejor por mantener un poco, yo creo que para empezar, pues, la propia ilusión de los propios futbolistas, que obviamente son los que más gana tienen de arrancar, son los que están diciendo siempre, ¿no?, que si quieren empezar a entrenar, etcétera, etcétera. Pero bueno, yo fecha, a mí parece como muy arriesgado, ¿no? Yo creo que antes, que decían por la radio que hacia finales de junio, una cosa así, para empezar la liga, ¿no? Pero claro, empieza finales de junio, acabará en julio, ¿cuándo empieza la otra temporada? Esto yo creo que va a concatenar una temporada con otra, ¿no? Después está el tema también de los contratos que acaben el 30 de junio. Yo no sé, la verdad, que poner una fecha será un poco por mantener la ilusión, ¿no? Ayer mismo en Francia, pues yo lo he visto, el gobierno dijo, no, mira, que se suspendía y punto, ¿no? Aquí parece como que hay mucha, quizás un poco hasta deprisa como para empezar, ¿no? Obviamente, claro, hay muchos intereses económicos por ahí, todo claro. Esto, pero bueno, a mí parece que hablar de fechas, que llega a hablar un poco casi, pues por hablar y un poco, bueno, por mantener la ilusión de que esto vuelva, ¿no? Y en las condiciones que va a volver, que obviamente el fútbol que sea puerta cerrada, pues va a ser un fútbol, podemos decir, descafeinado, ¿no? Las fechas más optimistas hablan de la vuelta de la Liga el 8 de junio, aunque también matizan que es entre el 8 y el 20 y tantos de junio, en función también de lo que tú dices, Hugo, de las provincias donde haya que jugar los partidos, de cómo vaya la escala, la famosa curva, si sigue bajando o no. Y lo del negocio es muy importante a tener en cuenta, Manrique, porque todo esto es un círculo. Al final la economía es un círculo. El fútbol tiene que volver por el tema económico y por la afición de todos, pero creemos que es más por intereses económicos de las televisiones. Pero si no abrís los bares, las cervecerías, los restaurantes, ¿quién le va a pagar a las televisiones el dineral que le paga? Porque por mucho que en casa paguemos 40 euros al mes, son 400 pavos lo que pagan los bares y la hostelería, ¿no?, por la liga. Si no está eso abierto, no le paga a las teles. Entonces las teles van a tener para pagarle a los clubes y luego a los jugadores. Es decir, o se abre todo o no se abre nada, ¿no? Pues yo creo que sí, que es complicado el tema. Yo creo que no van a... que nos harán algún tipo de oferta para que los bares sigamos pagando, me imagino, a lo mejor en una cantidad menor. Si el desconfinamiento empieza a afectarnos a nosotros también en el mes de junio, pues a lo mejor las cantidades que paguemos sean inferiores a lo que pagamos ahora. Si vosotros podéis abrir al 30%, lo lógico es que la tele diga, oye, pues pagarme el 30% de lo que estabais pagando, ¿no? Yo creo que irán por ahí los tiros, que tendrán que adaptarse a la situación nueva, porque si no, ya sabes que todos los negocios de hostelería estamos devolviendo los recibos de las compañías y de las plataformas de televisión. Entonces, claro, yo creo que o se adaptan o no hay dinero, eso está claro. Porque lo que tú comentas, Juan, con el tema de los hogares, me parece imposible que afronten esa cantidad de millones que tienen que dar a los clubs. Entonces, bueno, habrá que buscar una solución intermedia como todo, como está todo ahora. Miguel, ¿tú ves que la Liga vaya a volver en las fechas que están anunciando? Hombre, yo sinceramente creo que no, y la verdad es que yo creo que en general se podrían hablar de muchos aspectos, pero creo que el mundo del fútbol en general está aplicando un infantilismo absurdo en el que, lo primero, cada uno está yendo por su lado y sobre todo se están, vamos, que igual suena un poco demasiado político, pero desde muchos ámbitos se están invadiendo competencias que no son del sujeto. Por ejemplo, creo que era la FIFA la que hace, o la UEFA era la que hace unos días comunicaba algo así como que en principio la intención sería que los contratos, una cosa que comentabas antes, Juan, se alargasen automáticamente al 1 de julio. Y claro, un jurista, no recuerdo quién, pero bueno, era en mi Twitter personal, un jurista les comentaba, oye, perdona, es que la UEFA, lo que excede de la ficha de los jugadores, no es nadie. Es decir, que la UEFA diga que se entienden prórroga de los contratos, si la legislación francesa, por ejemplo, no contempla una prórroga automática de los contratos que se hayan visto afectados por el COVID-19, la UEFA puede decir misa que los contratos terminarán el 1 de julio, salvo lo que pacten las partes al final. Será una cuestión legal bastante interesante que ver, pero bueno, evidentemente será uno de los temas a contemplar con respecto a la vuelta. Pero yo creo que se está pecando de demasiada premura en volver cuando ni siquiera los trabajadores de a pie, como podemos ser los que estamos en esta conversación, sabemos en nuestras empresas, los que nos habíamos visto afectados por un ERTE, o Manrique con su negocio, cuándo podremos volver a trabajar y a la normalidad, entre comillas. Está claro que el fútbol, ni la FIFA ni la UEFA están por encima de los ministerios de trabajo de cada gobierno. Está claro que hay una legislación. A mí cuando hablamos de esto me viene siempre a la mente Murillo. Yo sufro por Murillo porque nos lo van a llevar ahora el 30 de junio y va a jugar una jornada. El día del Depor va a jugar como mucho. No le va a pillar más, Óscar.
Nada, yo creo que tiene que haber algún arreglo, ¿eh? Al final, el problema aquí es que, claro, no estamos hablando de la Liga de España, estamos hablando de más ligas, estamos hablando de que Murilo es un cedido de la Liga Portuguesa, que juntas derechos de varios países también, ¿no? Pero, a ver, por una cuestión lógica, si hubo contratos de trabajo que durante el periodo de alarma, durante el estado de alarma, no, aunque finalizaran, no se podían finalizar. Si hay, nos pasa en el caso de nuestra propia empresa, ¿no? De gente que está de baja, cuando cumple el año de baja, normalmente la empresa ya no adelantaba la nómina de ese trabajador y pasaba al INSS, al que tenía que regular su nómina. Pues eso está anulado también. Es decir, entonces, en el momento en el que en una situación excepcional se toman medidas excepcionales, yo creo que para los contratos de los futbolistas debería de ser lo mismo, ¿no? Deberían de tomarse medidas excepcionales. Lo que pasa es que, ¿por qué se complica más? Porque no es todo a nivel de España. Es decir, no nos podemos conformar con arreglarnos internamente en España, sino que vamos a hacer, pues eso, pues con los cedidos como Murilo, que vienen de otras ligas, con derechos internacionales de otros países. O sea, esto tiene que haber un ente superior que lo aúne todo y que es complicado. Y que no es solo lo que digan las leyes, porque claro, en unos estados de alarma todo queda parado. Es decir, independientemente del derecho, porque dile ahora a un empresario, por ejemplo, oye, no, es que si un trabajador acaba contrato en tal fecha, ¿por qué no acaba ese contrato en esa fecha? Pues porque estamos en un estado de alarma y una medida excepcional. Vale, eso un país puede regularse, pero en cuanto metes más países, pues no lo sé. Miguel sabrá mucho más de esto que los demás, seguro, de leyes, y podrá intuir a lo mejor por dónde van los tiros. Yo, la verdad es que no lo sé, al final. Yo creo que el hecho de que se esté hablando de una posible vuelta, fíjate, yo creo que se vuelve más, aparte de por el tema económico que ya comentábamos estas semanas atrás, pero que estos pildorazos que lanzan, ¿no? De que estamos ahí para volver, de que falta poco, yo no sé si va para que todos ganemos un poco de moral, ¿no? Para que no nos hundamos y que pensemos que realmente no tenemos tan lejos volver a esa normalidad, aunque sea esa nueva normalidad que dice Pedro Sánchez, ¿no? Y entonces, que vuelva el fútbol, aunque sea televisado, aunque no sea lo mismo que antes, es como que nos vamos acercando a esa normalidad, ¿no? Y que nosotros tengamos un poco el estado de ánimo de otra manera. Aparte, bueno, la Liga de Fútbol son muchísimos ingresos para el propio Estado y al final se nota, ¿no? Es una pieza básica para que la economía se vuelva a mover. Pero yo qué sé, es que nos va a cambiar tanto porque decimos, bueno, no lo podemos ver en el campo, lo podemos ver por la tele. Pero claro, tampoco vamos a poder ir a nuestro bar o a nuestra cervecería a ver los partidos, porque a lo mejor no cogemos. Es decir, antes iba un número de gente, pero ahora va a ir solo un 30%. Tenemos aquí a dos peñistas y me gustaría saber un poco cómo estaban funcionando ellos y cómo plantean funcionar en el futuro, ¿no? Las peñas normalmente viajan a determinados partidos fuera de casa, pero a los que no viajan, pues era muy habitual que la gente, sobre todo los que viven fuera de Asturias, íbamos a la peña a pillar sitio con tiempo, pillar el palco y a ver los partidos desde ahí. Claro, ¿no? Ahora, claro, perdona, Óscar, una idea. Como solo caben 14 más o menos ahora, 14 o 15 por el aforo de la abadía, cobrar entrada, como en las discotecas. Oye, 10 euros por entrar y luego ya tienes tu sitio toda la tarde. y el que pida entrada, algo, por lo menos, saques 12 estamos euros. Buscando por... Estamos buscando portero, un portero ahí puesto, un cachas y sí, pues a ver, al palco, pues habrá que ser el día antes, dormir allí ya. Dormir, la entrada como en las discos de nuestra pubertad o adolescencia, con derecho a consumición, consumición. Luego ya la segunda... Con un sello para poder salir a comprar pipes y volver, pero poco más. Pero, oye, yo quería preguntarles a Hugo, a Miguel, el tema de... ¿Ellos solíais juntaros en los partidos de fuera de casa para los socios de la peña ver el partido en el local de la peña y demás? Porque estas cosas, depende cuántos socios tengan la peña, pues tampoco a lo mejor se puede hacer. Entonces, no es que cambie solo en que no podamos ir al fútbol, es que puede cambiar hasta que no podemos juntarnos un grupo de gente para ver el partido, ¿no? Pues los peñistas, o no sé si acostumbrabais a verlos, Hugo. Sí, sí, nosotros, pues, de hecho, en el local en el bar que tenemos en Vegadeo, bueno, que tiene un local particular, el ferial se llama, hola Armando, voy a aprovechar para meter un poco de publicidad, pues hay un comedor, aparte de lo que es el bar en sí, y ahí en ese comedor sí que nos juntamos siempre, pues, gente a ver los partidos, sobre todo, claro, los partidos
los partidos de fuera. Y todavía hablaba esto con Jano, con el presidente de la Peña, el otro día, así un poco como bromeando, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? Si no vamos a caber todos, ni mucho menos, vamos a tener que espaciarnos. Incluso decía yo, mira, aprovechamos para instalar alguno que va allí de vez en cuando a dar un poco la vara. Pero quieras que no, claro que va a cambiar, ¿no? Pues bastante. O, por ejemplo, no, lo de desplazamientos ya lo olvidamos por completo, ¿no? Pero eso mismo, ¿no? Pues, ¿cómo vamos a ver ahora los partidos? No todo el mundo tiene acceso desde casa a las diferentes plataformas para poder verlo, y eso sí, un problema de los que se nos plantea, ¿no? Aparte, claro, lo que decís, y aquí tenemos un chiclero, por lo visto, ¿no? Claro, con esto que redunda todo, pues, claro. En la propia economía local, en la economía del lugar y todo, ¿no? Pues sí, no sabemos realmente cómo lo vamos a hacer. Nosotros creo que somos sobre 180 socios, una cosa así. Hombre, no van todos, pero una media de a lo mejor unos 20, casi siempre nos juntamos ahí para ver los partidos. Nada, claro, os turnáis 20, ahora. A lo mejor separándonos. Sacáis el ticket, el de partido del Depor a mí, el partido del Alcorcón al otro, y vais ahí turnándoos, como va a tener que hacer Manrique. Miguel, vosotros en Madrid, ¿dónde os juntáis? ¿En qué sede tenéis en Madrid? Pues claro, imaginaros vosotros que para nosotros, residentes de fuera de Asturias, todos los partidos son fuera de casa, porque muy pocas veces podemos ir al Molinón. Yo, de hecho, creo que desde noviembre no iba al Molinón, y mi viaje a Asturias, primero desde Navidades, era precisamente a ver el derbi, creo que lo comenté hace un par de semanas. Y nosotros nos juntamos en La Gloria del Acebo, que está en la zona de La Latina de Madrid, buena zona además, para cuando los postpartidos llaman a una pequeña celebración, y cuando no también. Entonces, bueno, para nosotros es doble el problema, porque claro, yo personalmente en casa no soy de ver el fútbol, y especialmente pues lo que es el Sporting, me gusta juntarme en el bar con nuestros compañeros, y nosotros somos una peña bastante más pequeña, somos alrededor de 20, y bueno, da la casualidad de que además tenemos un grupo de amigos que son de una peña del Rayo Vallecano, con el que hicimos amistad hace bastante tiempo, y no es raro que algún componente de ellos venga a ver con nosotros el fútbol o venga a compadrear con nosotros. Entonces, claro, nos solemos juntar pues entre 5 y 10, más o menos es habitual que nos juntemos, y para nosotros es un problema a partir de la vuelta. Yo personalmente veo que quizás, al hilo de lo que comentaba Manrique de las plataformas televisivas, pues igual tengan que quizás diversificar la oferta y ofrecer algún tipo de facilidad para que los que no podamos ir todo lo que queramos a los bares a ver el fútbol, podamos verlo en casa. Pero bueno, lo que está claro es que lo que llaman nueva normalidad es un concepto que tenemos que aprender, porque a la normalidad que había antes tardaremos bastante. A bastantes cambios. Uno de ellos es... Hablabais antes de las mareonas, de los viajes. Evidentemente no se puede ir al Molinón, pues mucho menos organizar viajes. Nos faltaba Coruña, nos faltaba Alcorcón, tenía que venir el Oviedo al Molinón. Bueno, muchos viajes interesantes. Aquí somos todos más o menos viajeros con el Sporting en distintas peñas. ¿Qué os parece el comunicado de Unipes pidiendo que no vuelva al fútbol mientras no pueda haber gente en las gradas? ¿Vosotros sois partidarios de que mientras no podáis ir a los estadios siga sin haber fútbol, o preferís que lo haya aunque sea con los campos vacíos, Manrique? Bueno, tú eres parte interesada, entonces ya sé lo que vas a decir, claro, yo, como yo. Esta opinión, pues oye, mira, yo el fútbol ya lo comenté en más ocasiones, que yo creo que hay que terminarlo de una manera o de otra. Y hay que buscar una solución. Si hay que jugar a puerta sin... A mí no me gusta la idea de jugar sin público, ya os lo comenté. Yo, el fútbol sin gente no es fútbol. Pero bueno, la liga hay que terminarla. Y además, ya os lo comenté, que yo, como sportingista, quiero que se juegue como sportingista, porque yo creo que tenemos posibilidades aún de hacer algo. Y como lo creo firmemente, pues quiero que se juegue. De una manera o de otra, pero hay que buscar una solución y terminar la liga. Eso lo tengo muy claro. Es mi posición. ¿Tu posición? ¿Entiendes a Unipes y a otros sectores y a otros colectivos de aficionados que prefieren que no haya fútbol mientras no pueda haber gente en las gradas? Sí, sí, por supuesto, pero el problema aquí está que, claro, ¿cuánto se va a alargar esta situación? ¿No? Estábamos hablando antes de cuándo, a lo mejor, si es que llega una vacuna algún día, ¿no? Que habla a lo mejor un año, año y medio, que vamos a estar un año sin ir al fútbol y entonces no va a haber partidos. Claro, ahí está el mayor problema, ¿no? Obviamente yo creo que aquí estamos, por lo que estamos hablando, que estamos todos de acuerdo que el fútbol sin gente no va a ser lo mismo, ¿no? Claro. Pero claro, es una situación que no se puede, que si se va alargando, se va dilatando en el tiempo, ¿qué haces con ellos? Te tendrá que arrancar de alguna manera. Ya lo decíamos, hay muchos intereses de televisión, por ejemplo, ¿no? Claro. Y otra cosa, mira, hablando de lo que comentamos antes de iniciar la liga o algo, pues a nivel de fútbol yo creo también que igual hay un problema, ¿no? Porque yo creo que los jugadores que hagan contratos, si no me equivoco, ellos pueden por lo menos negociar, no sé si firmar desde el 1 de enero o una cosa así, ¿no? Uh-huh. Como 6 meses antes,
de acabar la temporada. Entonces habrá muchos jugadores que a lo mejor ya estén apalabrados, no sé si incluso firmados, ¿no? Claro que entonces los equipos también podrán hacer, no sé, una cosa tan complicada. Pero bueno, en este sentido yo soy partidario, claro, obviamente de que podamos ir al fútbol. Ahora, claro, si se va alargando mucho, esto de alguna manera pues va a tener que arrancar. Y bueno, como os comentaba antes, la liga, para lo que escucha, para los aficionados, más bien poco. O sea que cuando ellos digan, porque por mucho que diga Tebas o como diga quien sea de la liga, que vamos a el gobierno, a un segundo, pues cuando sean las autoridades o cuando lo permitan, ¿no? Es que hablaban incluso de, viendo cómo va desarrollándose la enfermedad y las cifras y todo, que en el mejor de los casos, hasta enero de 2021, no va a poder haber gente en las gradas. O sea, que ya daban por hecho que incluso la primera vuelta de la temporada que viene, contando con que se acabe esta y empiece la siguiente en septiembre o en octubre, que casi la primera vuelta, sin público y, por tanto, sin abonos, y veremos qué pasa con las teles. Bueno, es que hay que adaptarse, Óscar. Todos queremos que vuelva toda la normalidad, pero si no se puede ir al fútbol, igual que si no se puede abrir la cervecería, pues tendremos que aguantarnos también, ¿no? Y adaptarnos. Si se puede abrir un 30%, pues mejor. Si pueden jugar sin público, pero al menos que lo veamos por la tele y acabe la liga y lo vivamos en casa, pues mejor, aunque no sea tan bueno como antes, ¿no? Mira, decíamos que tenemos que adaptarnos a esta nueva normalidad y con ello mi opinión también se va adaptando, ¿no? Cuando hablábamos esto hace unas semanas, yo os decía que a mí no me hacía ningún tipo de ilusión volver en estas circunstancias, ¿no? Yo entiendo que el fútbol es para la gente, entiendo el ir a ver los partidos, el juntarse a ver los partidos, y que claro, todo esto de ver un estadio vacío, bueno, desde luego a mí para volver así no me hacía ningún tipo de ilusión. ¿Qué pasa? Que cuando os decía esto también estoy pensando en que el parón no iba a ser tanto tiempo. A medida que va pasando el tiempo, que no vemos la luz al final del túnel, que no sabemos cuánto tiempo se nos puede alargar esto, yo sí que considero bueno que el fútbol vuelva, aunque no sea como antes, aunque no vaya a ser como antes. Pero es bueno para todo, no solo para los que estamos en casa, tener esos ratinos de entretenerse viendo tu equipo, para los que hacéis programas vinculados con el fútbol, para los que colaboramos en esos programas. Sí. No es lo mismo estar hablando semana tras semana de la hipotética vuelta, a estar realmente analizando qué tal lo hizo el equipo, qué tal lo hizo el entrenador, hablar de los fichajes del año que viene, si vamos a jugar el playoff, si no lo vamos a jugar. Para ganar vida a todos es bueno, y para la economía también es bueno. Y para la justicia de la competición también, porque obviamente todo lo que fuera tomar una decisión sin que el fútbol volviera iba a tener una parte de injusticia por los posibles ascensos, descensos o por la ausencia de ellos. Por cualquier cosa podría haber esas injusticias. Lógicamente, lo más justo va a ser que vuelva y lo mejor para la economía que vuelva. Que desde luego va a ser descafeinado, que va a ser frustrante, pues por supuesto. Pero puestos en esta situación que estamos, mejor que vuelva, aunque sea sin público, que no vuelva, por supuesto. Yo en ese sentido sí que lo tengo claro. Miguel, me falta tu postura. ¿Que vuelva aunque sea sin público o que esperemos a que todo se arregle? Yo, bueno, con respecto al comunicado de la FASFE, que es el estamento al que pertenecemos como Unipes, bueno, como miembro fundador que fui en su día, de hecho, de Unipes, evidentemente suscribo lo que es el comunicado, pero personalmente diciendo un poco en lo que es el contenido. Por el hecho, no tanto ya de volver con público o sin público, sino porque a veces en la vida, más que el fondo, hay veces que incluso las formas son más importantes. No se está contando con la afición, que es la impresión que tengo. Yo creo que es el gran enfado de muchas de las organizaciones de aficionados que hay a nivel nacional, a nivel europeo. Nosotros, por ejemplo, formamos parte de UNIPES, de Football Supporters Europe, y es que realmente no se está contando con la afición, y es que precisamente cuando tienes un estamento como es la afición organizado, con el que tienes interlocutores válidos, en muchos clubes a nivel europeo incluso tienen la figura, no recuerdo ahora exactamente las siglas, pero tienen la figura del representante del aficionado. Yo creo que antes que volver con público o sin público, lo que podría sería incluirse a la afición y que pudiéramos decir que preferimos volver con público para luego terminar aceptando que volvamos sin público, porque coincido con todo lo que habéis manifestado, tanto Hugo, Óscar, Manrique, la parte también, por ejemplo, de los hosteleros que representa aquí Manrique. El fútbol va a tener que volver, seguramente sin público, pero por lo menos que los aficionados tengamos un poco de voz, no ya quizás voto, pero por lo menos poder dar nuestra opinión y poder intentar una pequeña negociación para que todo sea de la forma más correcta posible. Sí, un poco entiendo que el comunicado es derecho al pataleo, decir, oye, que estamos aquí, está bien lo que se vaya a hacer, pero al menos preguntadnos, consultadnos, tenednos en cuenta,
¿Sabes qué pasa? Que como en la sociedad tampoco están hablando ni con empresarios, ni con sindicatos, ni con nadie, el gobierno va haciendo sus cosas, entonces en el fútbol más o menos se traslada también a lo mismo y al final es lo que decida entre el gobierno y la liga y la federación, al final si llegan a un acuerdo, pero entiendo que la afición, que al final es el motor de todo, porque la afición son los que pagan, compran las televisiones para que luego se vean los partidos, sin ellos y los abonos, sin los aficionados, no habría todo este círculo montado y esta industria del fútbol. Pero bueno, es verdad que yo al menos particularmente prefiero que haya fútbol aún sin aficionados, como si se juega 10 contra 10, prefiero que se juegue de alguna manera a que no se juegue, pero entiendo que también tienen mucho que decir y al menos que se les escuche, ¿no?, a los aficionados del Sporting. Señores, nos quedamos con muy poquito tiempo. Y lo de los cambios, No, que os iba a decir, lo de los cambios, ¿creéis que va a tener recorrido? El hecho de que, como se va a jugar en muy poco espacio de tiempo los partidos y va a haber poco descanso entre uno y otro, que al final se modifique el tema de que en vez de haber 3 cambios por partido pueda llegar a haber 5 para que salga más gente de refresco. ¿Cómo lo veis? Me parece que es una medida, pues, oye, pues ya llegamos a haber una pretemporada tan corta y pues yo creo que es un tema físico, ¿no? Yo creo que van por ahí los tiros. Bueno, es una posibilidad. Hombre, es modificar un poco demasiado las reglas del fútbol que estamos acostumbrados, pero bueno, si es por el bien de que se pueda jugar, pues bueno, no me niego a un cambio de ese tipo. No lo veo mal. Son los cambios y será también parar más de una vez por tiempo cuando pasen de 30 grados, porque jugando en agosto y en julio, pues me imagino lo que puede ser media España en julio y agosto, tendrán que parar 4 veces por tiempo, claro. Tendrán que hacer un poco, pues habrá que modificar algo acorde a las circunstancias, me imagino. Que nos quedamos sin tiempo, dejamos ahí la pregunta, o 10 segundos Hugo y 10 segundos Miguel, ¿cómo lo veis esto de los cambios, Hugo? Bueno, si es una medida así transitoria, pues sí, a lo mejor puede valer, pero como decía antes, ¿no? Como realmente estamos hablando de todas suposiciones, pues claro. No lo sé. Está todo en el aire. Claro, pasa tiempo, pero como no sabemos realmente ni cuándo va a empezar ni cómo se va a alargar la situación esta, pero bueno, desde el punto de vista físico, igual estaba bien, sí. ¿Tú, Miguel, cambiarías a 5 convocatorias de 20 para hacer más cambios o parando 7 veces por partido? Yo creo que tanto en la vuelta como, o sea, antes de volver como después de volver, al final lo principal es la salud y yo creo que lo primero hay que preguntarle a los deportistas también qué opinan, pero yo creo que sí que sería, vamos, entendible perfectamente, se puede estar de acuerdo, menos de acuerdo, más de acuerdo, menos de acuerdo, pero yo creo que sí que es, vamos, resulta lógico y parte del sentido común poder modificar el reglamento y los posibles más cambios, pausas para hidratación. Teniendo en cuenta las circunstancias en las que se dispute lo que quede de temporada en caso de que se produzca. Muy bien, pues un placer contar con todos vosotros. Manrique Saras de Cervecería La Abadía y Peña Zafiro, Oscar Carcedo de Capacitaria, Miguel Menéndez de la Peña Exilio Rojiblanco desde Madrid, desde la capital de todo lo que está pasando en España y en el mundo, y Hugo Camblor, que ha debutado hoy con nosotros de la Peña Sportinguista de Degadeo. Un abrazo muy fuerte para los cuatro, cuidaros mucho. Y espero que el miércoles que viene podáis estar aquí y sigamos, bueno, tengamos algún dato más de lo que puede pasar y tengamos algo más en concreto de la vuelta de la liga y de la situación en general. Un abrazo a todos, gracias. Un abrazo, chao. Un abrazo.